Señor, abre mis labios. Demos vítores al Señor, aclamándolo con canto. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones. La tierra. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Alfarero el hombre, mano trabajadora, que de nuevo los vivos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De la mañana te busco, hecho de luz concreta, despacio puro en tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son crecientes en la rosa, se expresa la abundancia del mundo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que ora la suerte, todo es presencia y gracia. Vives este encuentro, tú por la luz del hombre por la muerte. Que se acabe el pecado
cuando entraré a ver el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes el Dios, el Dios vivo. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como demostraste tu santidad al castigarlo, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano
bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor. Merece la alabanza de los buenos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había previsto desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. De nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones. Sí,
Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, pidiendo la bendición de Dios para todos los visitantes, para todos los peregrinos, especialmente esta mañana, que saludamos con mucho gusto y damos la bienvenida a los peregrinos de San Pablo de las Tunas, San Antonio Portezuelo y Tlachichuca, Puebla. Que Dios les bendiga en su peregrinación, en su familia, en sus actividades, en su trabajo. Que tengan buen regreso a casa con la bendición de Dios. También, todos los días, desde luego, la misa honrando a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, a San Juan Diego. Hoy día 12, de una manera especial, la honramos, invocamos su intercesión. Como de una manera especial, tenemos en cuenta a la Archicofradía Universal de Nuestra Señora de Guadalupe. Que Dios les bendiga. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así puede recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les dará fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar,
pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabarán como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Yo bien sé que son justos tus decretos y que tienes razón cuando me afliges, Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca una señal?
Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, escuchamos la palabra de Dios y a partir de hoy, durante las dos siguientes semanas, vamos a escuchar la carta del apóstol Santiago, que nos ofrece una interesante catequesis muy actual y nos propone una seria reflexión sobre cómo hemos de vivir, practicar nuestra fe cristiana. Santiago es mencionado por San Pablo entre las columnas o apóstoles que gozaban de mayor autoridad de la Iglesia. Por su fiel observancia de la ley, tuvo grandísima influencia sobre los judíos, pues entre ellos ejerció como obispo de Jerusalén y murió mártir por ahí por el año 62 después de Cristo. El apóstol Santiago escribió esta carta, hermanos, con el objeto de fortalecer la fe de los cristianos que padecían ya persecución y muchos ataques por el simple hecho de aceptar al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Padecían entonces desprecios, marginación, ataques de todo tipo. Y por lo mismo se fueron dispersando dentro y fuera de Palestina. Por eso Santiago, como escuchamos, les llama las 12 tribus que están en la dispersión. Esta es una situación que se viene repitiendo amargamente hasta nuestros días, en la vida de todos, aún entre los creyentes. No es de extrañarse que hay adversidades, pruebas, dolores, y muy amargas pruebas y adversidades dolorosas, aflicción, persecución, pobreza, enfermedad, calamidad, dificultad, enemigos, ataques, sufrimiento. Ante este panorama adverso, hermanos, que nos incluye también a nosotros, podemos preguntarnos, ante las dificultades, ante las adversidades de la vida, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son esas dificultades que más aquejan hoy en día a los cristianos y que hasta lamentablemente son motivo para alejarse de Dios? ¿Cuál es la mejor actitud que el cristiano debe asumir, hermanos? Y aquí está la enseñanza del apóstol Santiago en consonancia con el Evangelio, que si los cristianos no asumen una actitud correcta ante las múltiples adversidades, su vida se llenará de amarguras, resentimientos, frustraciones y lo peor, hasta llegar a desesperarse y buscar soluciones rápidas, pero que son más bien negativas y adversas. Esas soluciones falsas, equivocadas, que llegan a destruir el cuerpo, la mente y el alma. Ante esto, hermanos, ¿qué nos enseña el apóstol Santiago? El día de hoy, en la primera lectura, vemos dos grandes recomendaciones para tenerlas muy en cuenta. Nos dice en la carta que escuchamos: hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones,
dice Santiago, ténganse por dichosos, ténganse por dichosos. Esto es, que ante las adversidades, asumir una actitud constructiva, positiva. A primera vista, esta exhortación parece un contrasentido, imposible. ¿Cómo esconder detrás de una sonrisa las preocupaciones y amarguras de la vida? ¿De qué se trata? Se trata, hermanos, de recordar y tener muy presente que el cristiano, la cristiana, por su fe, por su bautismo y por la recepción de los sacramentos que nos dejó Jesucristo en nuestra iglesia, somos personas diferentes, fortalecidos con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, y que tenemos una manera muy diferente de enfrentar y de ver la vida. Ya lo decía nuestro Señor Jesucristo, dichosos los que sufren, porque serán consolados. No quiere decir esto que los cristianos estén buscando o recreándose en el dolor. Claro que no. Santiago nos enseña que también en medio de las adversidades, sin importar de dónde vengan y cuán fuertes sean, el gozo del cristiano permanece en alto, porque tiene la confianza, la esperanza bien puesta en el Señor, en su palabra, en su gracia, en su consuelo. Cuando el cristiano es acosado por las adversidades, tiene la oportunidad de evidenciar que su vida está sostenida en la roca firme que es Jesucristo nuestro Señor. Dice Santiago, esa fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. La segunda recomendación que nos da el apóstol Santiago dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. ¡Qué bien, hermanos! ¡Qué importante enseñanza hoy nos da! Pedir la sabiduría de Dios. Buscar la sabiduría de Dios, hermanos. Antes de buscarla por otros lugares, por otras opiniones, por otras personas y tantas opiniones de todo tipo, dirigirnos al Señor. Es cierto que cuando aparecen las adversidades, también llegan muchos interrogantes y muchas confusiones. Algunos se preguntan desesperadamente, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y algunos hasta reclamando a Dios y pidiendo una señal especial, como escuchamos hoy en el Santo Evangelio, cuando los escribas y fariseos le piden a Jesucristo una señal del cielo. ¿Cuántos creyentes en crisis llegan a decir, si no veo una señal, no creeré? ¡Qué pena, qué lamentable, qué equivocación! De esto mismo, hermanos, ante esto mismo, es muy interesante lo que el Papa Francisco nos acaba de comunicar en su mensaje para la cuaresma de este año 2018. Vale la pena leer un párrafo, un trocito de lo que nos enseña el Papa Francisco, y lo comparto aquí con ustedes, hermanos. Dice el Papa Francisco, frente a los acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta apagar de sus corazones el Evangelio. Los falsos profetas son como encantadores de serpientes, o sea, se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar
por las lisonjas de un placer momentáneo al que se les confunde con la felicidad. ¿Cuántos hombres y mujeres, dice el Papa Francisco, viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos de lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos sin Dios y caen presa de la soledad? Otros falsos profetas son como son esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos. Remedios que sin embargo resultan completamente inútiles. ¿Cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de usar y tirar, de ganancias fáciles pero deshonestas? Esos estafadores no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de esos falsos profetas. Hasta aquí el mensaje del Papa Francisco. Y esto, hermanos, y esto es lo mismo que nos dice la Carta de Santiago. Pida a Dios la sabiduría con fe, sin dudar. No haga caso a falsos profetas, a falsos consejos. No haga caso a caminos equivocados. Los cristianos, por tanto, debemos buscar la sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas ante las situaciones difíciles que confrontamos. Abrirnos a la misericordia de Dios, discernir su santa voluntad, recordar, hermanos, que siempre, siempre nos acompaña y nos ayuda de diferentes maneras. Y aquí está, aquí la tenemos, nuestra Madre Santísima de Guadalupe, auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos. Aquí está, aquí la tenemos, en esta casita del Tepeyac, bendiciendo a todos los aquí presentes, peregrinos de diferentes lugares. Ella misma nos lo asegura con las palabras que le dijo al humilde San Juan Diego para consolarlo por la aflicción de tener a su tío muy grave, en agonía. Recordemos esas bellas palabras de María Santísima de Guadalupe. ¿Cómo le dice? Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espanta, lo que te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi protección y resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Santa María de Guadalupe hace encontrar la paz al corazón de Juan Diego. Sus palabras son efectivas y le quitó todo pesar, todo miedo. Le devolvió la esperanza, la seguridad, la fortaleza de su fe. Le ofreció el amor verdadero de una madre cercana y providente. Así pues, hermanos, Dios nuestro Señor, por medio de Santa María de Guadalupe, habló al corazón de Juan Diego y sigue hablando a nuestro pueblo, a nosotros, a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Santa María de Guadalupe
nos sigue manifestando que el verdadero Dios por quien se vive, antes que nada, es un Dios que nos ama, que nos asiste para vencer en su nombre todas las tinieblas, todas las angustias, para vencer la muerte y alcanzar la dicha, la salvación, la vida eterna. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después de cada petición, decimos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes aún indecisos de su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los esposos de nuestra arquidiócesis, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en las acciones de este día busquemos más bien de nuestros busquemos más el bien de nuestros hermanos que nuestro propio provecho. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de San Pablo de las Tunas, San Antonio Portezuelo y Tlalchichuca. Oremos. Te rogamos, Señor. Y pedimos por el eterno descanso al Señor de Bernardo Aniceto Sayas. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, fuente de todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos con amor lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Yeah.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Dios nuestro, que el Espíritu Santo que cubrió con su sombra a la Virgen María nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando tus alabanzas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor.
de pie. Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Un saludo particular al Archicofradía Universal de Nuestra Señora de Guadalupe, que Dios les asista, les acompañe y que siga aumentando en número y en santidad. También aprovecho la oportunidad para hacer la invitación, como cada día 12 de mes se reza aquí en la Basílica el Rosario del Amor Guadalupano. La invitación a las 7 de la noche aquí en la explanada del Bautisterio. Quienes estén aquí presentes o quienes también pueden seguir por medio del internet, los medios de comunicación. Hoy a las 7 de la noche el Rosario del Amor Guadalupano. Así es. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.